continuamos con su programa Después del Trabajo. Y de nuevo aquí con Pablito Mendoza, ejecutando ese piano, y de la manera de hacerlo, pues es realmente emocionante. Y ese tema que acabas de tocar, Pablito, ¿a quién pertenece? Ese también es de mi padre, Evocando Mi Pueblo, un vals de mi papá. La letra, mucha gente dice, sí, que Orlando Peñaranda, bueno, está bien, no decimos nada, pero mi papá fue el compositor de Evocando Mi Pueblo. Las evocaciones fue la otra, es el tema. Mi papá le gustaba mucho agarrar los diccionarios y guitar. Mi papá no fue muy letrado, pero fue, él leía la revista Life y escuchaba jazz, por lo menos estaba y tocaba la banda de concierto. Pero este, la evocación, evocación al pueblo, evocación al balcón, evocación al cantor, por ahí iba, esto era el, por ahí donde fluía el conocimiento de mi papá. Sí, y evocar es recordar, y me imagino que él se enfatizaba en eso, ¿no? Sobre todo en ir hacia el recuerdo de lo que sucedía, de las cosas bonitas, y que en ese entonces, imagínense, ¿qué año fue eso? 35, 40, por ahí. Donde las cosas eran, no sé, más lindas, ¿no? Sí. Más sutil, me imagino, ¿no? Él donde dice, evocando mi pueblo, me dio por sollozar, y acallando el sollozo a él quise cantar. Será un tema que... Estaba lejos cuando él tuvo batería en Caracas, en La Guaira. Y en Trujillo también estuvo. Por allá fue que compuso ese tema, ¿no? ¿El nombre completo de...? José Pablo Mendoza. Yo me llamo José de Pablo Mendoza, pero mi padre, José Pablo. Y mi abuela, Ana Paula. Ana Paula. ¿Y fue tu padre fue pianista? Sí, mi papá... ¿El más fuerte instrumento fue el piano? No, mi papá tocó contrabajista, pero también le agarraba el violín y la mandolina era muy excelente y entendía el cuatro y un poquito de guitarra. Pero lo fuerte de mi papá fue el contrabajo y el violín lo hizo, ¿cómo se dice? Cuando se aprende solo, inédito, tal. Y después aprendió a leer música. Bueno, Pablito Mendoza es de una familia de músicos. Está Johnny Mendoza, extraordinario violinista, aún sigue allá, ¿no? Sí, en Miami, mi hermano Calique, Miami. Caramba, mi hermanito Calique el 12 de febrero, hace 2 años murió en Estados Unidos. Flautista, a los 8 años, fue el primer nombramiento, estaba compartiendo con mi hermano. A los 8 años tenía el nombramiento de la Filarmónica, a los 8 años ya era flautista en la banda. Tenía, por la gobernación tenía una beca. ¿Qué tal? ¿Y está también Manuel Mendoza? Ah, Manuel Mendoza, profesor... Mira, Manuel, la parte de Manuel fue que mi papá duró 32 años en la banda y Manuel duró 30 en la función de mi papá. Tiene un patrimonio testable, yo. Un patrimonio, claro que sí. El primer contrabajo de la banda. ¿Y cómo está él ahorita? ¿Está bien, tocando también? Sí, él toca, creo que en la municipal, no sé. Y mi hermano Cristo, que tenía el Christian Quarter. Christian, ¿estaba en Puerto La Cruz? No, o estaba Margarita. En Curazao también, fue. Tuve un tiempo Curazao, ¿no? Pero sí, pero se mantiene en Margarita. Pero Johnny es... Pianista también. Sí, señor. Sí, es una familia, por Dios, agraciada, ¿no? En cuanto a la música. Gracias a Dios. Y escuchamos un vals. Y el vals, bueno, en toda Venezuela podemos escuchar vals. Pero hay una particularidad del vals andino. ¿Qué me dices del vals andino? Sí, pues el vals, pues, en la época... La época clásica, pues, cuando vinieron los españoles y cuando vino esa, los europeos estuvieron aquí, el vals fue establecido aquí en Sudamérica, en América. Pero el vals en la zona andina fue donde fue cultivado más, porque el vals era para la serenata y el vals tres cuartos fue muy interesante. Muchos compositores, aquí fue muy mejorado, y el bambuco, por supuesto. Pero en la zona andina, el vals, bueno, en Caracas, dígame, las retretas en Caracas, el vals... Bueno, Simón Bolívar bailó el pasillo, el vals, que se hacía en cadencia con varias mujeres a la vez. Sí, en ese tiempo se disfrutaba la gente de alta alcurnia, ¿no? De la gente mantuana, pues, que llamaban. El vals, y ya usted habló sobre lo que es la forma, la rítmica, pues, que la está a tres cuartos. Musical, muy bien, sí, señor. Sí, la forma... Pero en la parte que nosotros, lo que mi papá decía, el trovador, que eran los que utilizaban la serenata, era el medio de conquistar las novias también a veces. Pero esas eran serenatas, pero típicas, con instrumentos de cuerda.
Sí, después fue que con la evolución de la instrumentación, pues entonces se utilizaron instrumentos para seguir haciendo ese vals y poniéndolo más bonito, pues, como si se dijera, ¿no? Sí. El vals, el vals. Bueno, y existen géneros musicales para disfrutar, ¿no? El bolero. También Espectacular el también. bambuco es también oriundo de aquí de Occidente, ¿verdad? Sí, el Táchira, pero sí, tiene un nexo con Hay una Colombia, influencia de la Colombia influencia también, el colombiana. bambuco colombiano, el bambuco. Aunque el bambuco venezolano es de ¿Cuál sería nosotros, la diferencia en ese aspecto? es que de nosotros es 6x8, y el de colombiano creo que es a 3/4, entonces ahí hay métricamente, pero el bambuco colombiano creo que fue el primero, no sé, pero de hecho es muy bonito, pero el de nosotros también es hermoso. Claro, y los compositores que hemos tenido aquí en San Cristóbal, pues hicieron hermosos temas con respecto al bambuco. Chucho Corrales. Chucho Corrales, Marco Antonio Rivero Seche, Luis Ernesto Flores, Flores y Armas. Uy, la inmensidad de compositores y a tres partes, ¿no? El bambuco original, el propio tachirense, está compuesto por tres, una forma de ternaria, tiene tres partes. Es importante eso también, ¿no? Y la parte mayor, la parte menor y después el relativo mayor. Es interesante. Y es interesante hablar con nuestro amigo Pablo Mendoza, que hoy está con nosotros y estamos disfrutando de su talento. Continuamos disfrutando porque vamos a un breve corte comercial y ya regresamos con ustedes en Después del Trabajo.